Diana,
también. Escapaba, va a ser saque de banda cuando perdía María Fernanda Barrantes, pertenece al equipo canadiense. Y ahí se toma todo el tiempo la jugadora de Canadá, inclusive avanzando más de la cuenta Josie Berenguer. Y ahora rebota la pelota Cristina Granado, volvemos a enviar el balón afuera. Y va a ser saque de banda que pertenece otra vez al equipo norteamericano. Ahí están las canadienses. Con Josie Berenguer, la lateral derecha del equipo del señor John Herdman. Pero la pelota que quería escapar tiene que llegar con todo a recortar Dixie Rodríguez, enviando el balón afuera. Tienen al señor John Herdman, el técnico de la selección de Canadá de nacionalidad inglesa. Mientras de manos cobra otra vez Josie Berenguer. De Josie buscando a Misha Chapman, la pelota que llega, recorte de Cristina Granados y va a retomar al Desiresco. Abriendo al costado, va a través del equipo canadiense con velocidad, intenta meter centro, la pelota que llega sin problemas a las manos de la guardameta Dinia Díaz. Y Dinia Díaz se queda con el balón. A sacar Dinia Díaz ahora en la selección nacional, el servicio que va a medio campo, llegaba para buscar, ganaba Diane Rose. Abría lo profundo, tiene que botar, por lo menos intenta recuperar la pelota Diana. Aparece también Carlos Sánchez en la cobertura, rebotando la pelota y vuelve a tomar el... Retomamos ahora el balón, pierde Cristín Granados. La pelota con Chile Cruz, ahora para Melissa. Presión en la marca sobre Melissa de Ashley Lawrence. Termina cometiendo falta la jugadora nacional. Y va a cobrarse tiro libre cuando ahí tienen a Amelia Valverde, la encargada de dirigir a nuestra selección nacional. Y ahora intentando llevar la pelota Diane Rose. El balón va afuera, saque que pertenece al equipo de Canadá, que está presionando ya en 2 minutos con 30 segundos aquí en su Teletica Canal 7, siempre con usted y con la serie. Ven ahí la presión que ejerce, va a cobrarse tiro de esquina. A cobrar Ashley Lawrence. Se mete en el primer palo Sherina Zadorsky. Está también Khadija Buchanan en el alto. Para tapar la guardameta ahora, para hacerle difícil a Dinia Díaz. Para estorbar, viene los 5.50 la pelota pasada. Ya había pito por parte de Melissa Borjas de Honduras. Hay falta y el balón pertenece a Costa Rica. Podemos enfriar y tomar el control de la pelota. Indiscutiblemente, Berardo, Canadá quiere tomar la iniciativa, tomar el control del juego. Están presionando a nuestras jugadoras. Y en esta última, en ese tiro de esquina, se evidencia lo que decíamos de las diferencias, valga la redundancia, en cuanto a estatura y físico. Sí, para aprovechar la potencia y tratar de inhabilitar a Dinia Díaz, esta magnífica guardameta oriunda de Santo Domingo de Sámara. Estamos ahí en la parte alta del estadio observando el juego al director técnico de Canadá, Herdman. Ya esta imagen la habíamos visto en alguna ocasión en el Mundial del 2011 con Nueva Zelanda y con Canadá lo hemos visto. Él no se queda en el banquillo, él va a observar los partidos arriba, a la tribuna. Ya es un tema, no es de suspensión, ¿verdad? Pero el estilo es de decisión propia, sí, y ahí lo observamos. En el final técnico Miguel Bobby Robson, que dirigió a la selección de su país, el Barcelona, le gustaba eso. En los primeros tiempos de una posición, sí, allá arriba en la galería. Y baja, en ocasiones que sí tiene comunicación con algunos miembros del batín. Bien, la pelota se pierde al costado, va a ser saque de banda que pertenece a la sede. Llega Diana Sainz a cobrar en favor de la selección nacional. Ahí tienen a Diana. Cobro de Sainz, buscaba a Raquel Rodríguez. Llega por la pelota Scott, metiendo balón de Siré. Largo al costado, ya no pudo alcanzar la capitana Christine Sinclair. El balón se pierde, pertenece otra vez a la selección nacional. Ya en 4 minutos con 30 segundos.
Aquí en Teletica, buscado a través de Alicia Herrera, vuelve a rebotar ahora Alicia Shatman. Y la redonda se pierde. Va a ser servicio de manos para la sede. Christine Sinclair, que por cierto, de Olímpicos ha anotado 16 goles en Preolímpicos. Tiene Christine Sinclair, sin duda alguna, una de las principales piezas del equipo canadiense. De los emblemas de ahí que tenga el gafete de capitán, ¿verdad? Por ser jugadora experimentada, tener bagaje ya en este tipo de competiciones. Y lo que se acostumbra en el fútbol femenino, ahora que una jugadora estrella tiene cualquier cantidad de partidos internacionales, más de 234 goles. Y 159 goles. Y ahora recuperó la pelota Cristina Granados, tocaba al frente, buena acción para tratar de ganar el control. Chile Cruz devuelve con la guardameta Irina Mateuk. Y Mateuk se queda con ella para administrar la salida del equipo canadiense. Miren, la verdad que llega esta cita después de marcar 21 goles y no recibir ninguno. Le ganó 5-0 a Guyana, 6-0 a Trinidad y Tobago y un escandaloso 10-0 ante Guatemala. Y otra vez Sinclair se anima a sacar remate sin problemas. El balón que llega a control del guardameta, línea Díaz, intenta la salida otra vez la sede con Diana Sainz. Nos llegan a presionar ahí las canadienses. De ahí que nos está costando hacer el traslado ya más allá del medio campo, el terreno del equipo norteamericano. Y ahora la pelota otra vez disputada por Lauren, llegaba Ashley. El rebote de Carlos Sánchez, vuelve desde atrás también Kadisha Bushana. Recogemos sobre medio terreno de juego con Cristín Granados. Eso es lo que hay que hacer, hay que tocar el balón. Y ahí va Dixie Rodríguez llevando para Costa Rica. Vamos con la serie, al frente. Servicio largo para Raquel, llega a topar Erin McLeod y se queda con ella también el guardameta canadiense. Empezamos a salir por lo menos un poco del encierro que en 5 minutos ha intentado establecer esta selección de Canadá. Y ahora es McLeod la que saca la guardameta, Erin McLeod. Y ahora la redonda sobre medio terreno de juego, la ganamos, tenía Katherine Alvarado, le cortaron el paso. Llega la capitana, Christine Sinclair, domina Sinclair, le presionaba a Christine. Y ahora recortaba también Stephanie Schmidt. O Sophie, abriendo el sector de la derecha para Diana Matheson, tiene que darse vuelta Matheson. Apoyándose ahora con Josie Belanger, metía a balón de Belanger. Y vuelve ahora Chile Cruz al control de las actividades. Presión fuerte en la marca sobre Chile. Terminan cometiendo falta también esta jugadora de Cine Scott. Tiro libre que pertenece a la selección nacional. Daniel, el partido de Costa Rica frente a México fue muy bueno. ¿Cómo lo fue desarrollando? La entrega que dio, el manejo, el orden, la parte táctica, la administración de la pelota. Chile Cruz junto a Katherine Alvarado de las abanderadas. Y al final conseguir el objetivo, eliminar al equipo mexicano. Hoy le toca un equipo muy rápido, muy fuerte, con jugadores de tremenda experiencia, lo mejor de Canadá. Y aquí la clave es ir administrando el partido, irlo llevando para ir encontrando la confianza, que por supuesto se logra siempre que el marcador esté en ser una portería de línea 10. Y ahora el pelotazo fuerte al frente, pero estaba metido ahí fuera de juego, Diane Rose, así señala también la pelota Stacy Ann Grayson de Jamaica. Aplicación de regla 11 por parte de Benisa Borjas de Honduras. En el movimiento, aquí logra salir apenas a tiempo de Ana Sáenz. Le hace el movimiento para dejar en posición fuera de juego a la jugadora Diane Rose. Tiro libre que pertenece a la sede. A cobrar Wendy Acosta. Se toma su tiempo Wendy para buscar tomar la mejor decisión. Balón elevado, rebote, la va a pelear Raquel. Llega también Cristín Granados. Melissa Vera intenta el 1-2 el acompañamiento. Le recortan el balón, recupera otra vez Melissa. Chile Cruz, entre tres jugadoras, le presionan, le quieren quitar el balón, lo consiguen. Ahora con Sinclair, la capitana que toca, entregando para Sophie Smith. Y está abriendo al costado, llega la marca de Dixie Rodríguez, apenas para evitar el traslado de Perico por parte de Diana Matheson. Insiste ahora tratando de pasar a Josie Belanger. Sigue Belanger, roba la pelota y la vuelve a ganar Josie. Ahora dejaba el servicio, viene el centro, el corte de Wendy Acosta. Insiste Canadá, entregan mal ahora para Rose, que hace el movimiento hacia otro sector y la pelota va a escapar. La rescata la sede, Melissa Herrera. Terminó regalando la Melissa con Ashley Lawrence. Lawrence entregando para Alicia Chapman, centro de Chapman, recortando que el fondo vuelve a costar. Intenta otra vez ganar el esférico del equipo canadiense.
Pero nos vamos con Melissa Herrera. Melissa toca con Raquel, presionada en la marca, le cometen falta a Raquel. Y va a ser el tiro libre que pertenece a la CBE. Cuando ya tenemos 9 minutos 30 segundos de la primera parte, 0-0 el marcador. Partido donde va a hacer mucha falta lo que en un momento hacen algunas jugadoras como Chile Cruz, frenar, meter el cuerpo y tratar de rehuir a la parte física del juego. Balón que viaja, recorte en el camino, la dominamos, en el control otra vez Shirley, se apoya con Elisa Herrera, más hacia atrás, presiona a Canadá, nos obligan a retroceder, a buscar rotación ahora con Wendy Acosta, Wendy que filtra pelota a terreno totalmente desconocido y el balón que llega al manejo otra vez de Terry McLeod, la guardameta de Canadá. Nos comentaba Mamora del Comité Olímpico que para los Juegos Olímpicos Río 2016 clasifican 12 países en femenino y de este juego Costa Rica-Canadá saldrá la clasificada número 8, la selección clasificada número 8. Bien, la pelota que viaja hacia la guardameta Dina Díaz, que sale a topar dejando los 5.50 para recoger el balón e inmediatamente entregando línea para Diana Sáenz. Diana con Elisa, saca la marca de Elisa quitándose bien a Diane Rose, luego regala Melissa, Kadeisha Buchanan, más hacia atrás, con la guardameta Erin McLeod, y otra vez Erin dejando para Diane Rose, y este pelotazo largo, buena cosa que aparece cortando, haciendo la cobertura, y hermanos inmediatamente cobrando Sophie Smith, otra vez Canadá con el control de la pelota. Vuelta para Sophie Smith, centro de Sophie, el balón que va cayendo peligrosamente y es que tiene el sol de frente en esa posición ahí en el escenario del Compass Stadium, la guardameta costarricense Línea Díaz, así que tiene que tener ahí mucho cuidado a la hora de que estos balones que vienen cayendo como en el centro remate que sacaba Sophie Smith para no verse sorprendida ni perjudicada cuando lleva a María Fernanda Barrante, le marcaba a Josie Belandia. Quita la pelota Josie, atrás para Erin, va a presionar Raquel. El rebote por parte de Erin. La busca Dixie Rodríguez. Balón dividido, termina estrellando Katherine Alvarado, llevando la peor parte también. La jugadora canadiense. Ahí la tienen a Desiree Scott. Y la falta pertenece a la selección norteamericana. En esa jugada de Katherine Alvarado. Un juego de mucho roce físico, ¿verdad? Hasta el momento Adriana ha sido la tónica, ¿verdad? Mucha falta y falta fuerte, ¿verdad? A diferencia en otros partidos que hemos visto también del Proolímpico y a Costa Rica, donde se presentan faltas, pero de menor intensidad, ¿verdad? Como las que hemos visto ya en 12 minutos con 40 segundos. En el momento Colombia, Brasil, de Francia, Alemania. El caso de Sudáfrica, Zimbabue y Nueva Zelanda son los equipos clasificados para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos a nivel femenino. ¿Y hoy sale de Mayen? Hoy será Costa Rica. El octavo será Costa Rica y el noveno podría ser Estados Unidos. En el papel, Estados Unidos. Veremos que así sea, ¿verdad, Adriana? Tiro libre que va a cobrar la selección nacional. Da la falta de Sophie Smith sobre Cristín Granados, que ya salía controlando el balón, así que se va a cobrar tiro libre. Amelia también solicitaba la falta que va a cobrar el cuadro patrio. Va a llegar pelota colgada al área. Llega ya los linderos del área, rebote, la busca Shirley, el cabezazo. Intenta también Raquel, la ganaba Cristín Granados, Granados para Melissa. Hacia atrás en el apoyo Melissa con Katherine Alvarado, otra vez para Melissa Herrera. Y Herrera tiene que devolver con Carlos Sánchez. Abriendo para Wendy Acosta, medio campo, zona de creación, intenta la sede. Balón dividido, llega a rebotar Scott, mete pelotazo largo, tiene que salir línea, no le logra pegar bien a la pelota línea, aún así ganaba Wendy, María Fernanda muy bien, el 1-2 el acompañamiento para Lixi, otra vez María Fernanda, ahora tocan sobre medio terreno, filtró Katherine Alvarado, va Melissa Herrera, va a llegar, intentaba ganar la pelota Melissa, y tiene que salir la guardameta línea, la creo. Y logran ahí procurar la acción por parte de la selección nacional de Veracruz. Es una primera jugada de una de las mejores exponentes de fútbol femenino, Katherine Alvarado, una gran sensibilidad en el servicio, una jugadora brillante en el fútbol de Costa Rica, ese pase hacia Melissa Herrera, y luego aquí la salida de la guardameta McLeod, que tiene 114 partidos internacionales con la selección de Canadá. Es un equipo veterano, es un equipo de Canadá. De hecho, desde hace rato venimos escuchando figuras como Sophie Smith, ese rato ya en campeonatos mundiales y demás.
lo mismo que Sinclair. Es un equipo que ya, ya tiene demasiado recorrido, demasiado kilometraje. La más joven, la número 6, Jerry Rose. En el centro tiene que recortar Lixi cuando cerraba Sophie Smith. Y termina también evitando el tiro de esquina, botando la pelota al saque de banda que pertenece al pueblo canadiense. Dani, hablábamos de Diane Rose, que solamente tiene 17 años, la jugadora en ofensiva del equipo de Canadá, pero el resto son jugadores ya de mucho, mucho recorrido. Ahora el saque de banda en favor de la selección de Canadá. Cobraron de manera inmediata al manejo precisamente de Rose, dejando con Sophie Smith. Y la marcadora de Dixie en la cobertura, ya no afuera. Nuevo saque de banda que pertenece al cuadro canadiense. Ya son 15 minutos en el compromiso 0-0. El marcador aquí en Teletica. La pelota hacia atrás de Rose. Ahora le queda Wendy Acosta tocando cortito. Chile Cruz, bien, sacando la marca. Va Chile. ¿A quién se la entrega? Se la da en cortito a Dixie Rodríguez. Vuelve otra vez para Chile Cruz. Ya no pudo la recepción Chile. Y viaja la pelota hacia atrás para Chelina Sandowski. Y organizan ahora las canadienses. Alice Lauren. Lauren se abrió hacia atrás. Apoyan ahora la pelota para Belanger. Y recorta de Dixie Rodríguez. Recuperamos. Ahora para María Fernanda Barrantes. Presión por parte de Sophie Smith. La última en tocar la pelota fue María Fernanda, así que será saque de banda que pertenece. Ya se va a ubicar en el estadio, ya hizo sus análisis iniciales. Sus análisis iniciales en esos primeros 15 minutos el señor John Hurtman. Yo sí estoy seguro que fue con Daniela cuando tuvimos el mundial hace 5 años femenino. Ni lo vamos a ir a la vida, nos preguntamos por cuándo lo expulsamos. En aquel momento lo estábamos transmitiendo nosotros dos, sí. En un partido de Sport TV, la confusión y revisar todo, y ya al tiempo nos dimos cuenta. Cuando se le estaba con Nueva Zelanda, no con Canadá, en el mundial del 2011, y ya después con Canadá ha sido más familiar en enfrentarlo, entonces ya conocemos su estilo. Sí, llegar a hacer sus apuntes y luego bajar a la de césped para estar más cerca de las muchachas cuando viene el cobro, la pelota que va cayendo, le va a quedar en oportunidad, remate, gol. Porque cayó el gol, grave error dejó Diana Sáenz sola y a la llegada la capitana Christine Sinclair, y remata en 17 minutos para poner el 1-0 en el marcador. Arriba Canadá sobre Costa Rica, Bernardo Herrera Soto. Sí, Diana Sáenz que se va con la central y queda completamente libre Christine Sinclair, la máxima goleadora de la historia de Canadá y una de las principales anotadoras del fútbol mundial. Esta veterana que recepciona bien la pelota y termina acomodando el remate para derrotar la portería de Línea Díaz. Algo que no era lo mejor para Costa Rica, muy tan temprano. Canadá acomoda su partido a los 17 minutos, mi señor. Es el gol 22 a favor de Canadá en el torneo, el gol número 7 en contra de la selección de Costa Rica. Pero buscando otra vez la pelota al cuadro canadiense. Ahí tocaba decir esto. Dejando para Sophie Smith. Otra vez con Desiree. Ahora de apoyo hacia atrás. Tocaban también Belanger, pero muy atrás. La va a ir a recoger Alicia Chapman, esta número 2 que tiene en pantalla, carrera izquierda del equipo del señor John Herman. De salida para Chelina Sandowski. Está entregando para Kadeisha Buchanan. Abre el arco y fuerte Kadeisha. La pelota que va, la va a topar Tilia Díaz, la guardameta nacional. Y ahí tienen a Christine Sinclair. 32 años tiene Christine Sinclair, como decíamos, con más de 234 partidos y arriba de 159 goles con la selección canadiense. Realmente la jugadora histórica número uno de Canadá. Ahora de salida otra vez las canadienses, la pelota que viaja para Leandro, tocando en corto, va a presionar Catherine Alvarado. Tiene que abrir sobre medio campo. Ahora abriendo Kadeisha Buchanan, dejado para Sophie Smith. Tiene el pivoteo ahora en el manejo de la pelota de las canadienses. Dani, solo Abby Wamba de Estados Unidos contabiliza más goles que la selección canadiense. La Wamba 184. Y cualquier cantidad, ¿verdad?, de anotaciones. Cuando va llevando ahora Ashley Lawrence,
saca una marca, sigue Ashley, le tapa Cristín Granados y el balón termina escapando. Tiro de esquina que pertenece a la selección canadiense. ¿Cuándo vamos a llegar a los primeros 20 minutos de este compromiso que ya tiene a Canadá 1-0 en el marcador? Va a cobrar Ashley Lawrence. Ahí está Smith, se mete también Sinclair. Llega a buscar oportunidad Kadeisha Buchanan. El centro al primer palo, recorte y complemento de Melissa Herrera, que termina también desahogando al costado, saque de banda. Estadounidense Crystal Dunn, la goleadora del torneo con 6 anotaciones, le sigue Raquel Rodríguez con 5. Y ahora rebotando la pelota precisamente Raquel, que llegaba haciendo labor defensiva. Retoma el control del esférico, ahora el equipo canadiense, nuevo centro. Carol Sánchez. Bajaron la pelota, la entregaron para Desiree Scott, intentaba el remate, le trabó bien a Raquel. Y el esférico no escapa, mete servicio a Alicia Chapman. Diana Sáenz. Sobre línea la pelota, la busca Sinclair, bien Diana. Ahora Melissa Herrera. Tocamos en la salida, llegaba tarde ahí Chile Cruz, rebotó la pelota al cuadro canadiense y vuelve otra vez al control de Lawrence. Ahí saca la marca, hace el respaldo ahora hacia atrás, entregando para Buchanan, centro de Buchanan, Diana que no puede, retomando ahora la pelota, se enreda Rose y vuelve otra vez a controlar, intenta meter el centro Jan Rose. Interponemos por ahí el cuerpo, la pelota se pierde, saque de banda para el cuadro canadiense, 21 minutos. Estamos prácticamente a la mitad del camino en esta primera parte aquí en su Teletica Canal 7, siempre con usted y apoyando a la sele. Queda mucho todavía por caminar en este compromiso. Y ahora traslada la pelota Shelina Sandowski para Schmidt. Mete la pelota Sophie, vuelve con Sophie Schmidt hacia el pivoteo Diana Mathison. Y ahora que control otra vez, equivocaron el servicio, Raquel Rodríguez, tomamos la pelota, podemos llevar la contra, va Raquel. Sigue Raquel, ya se le hicieron el paso por parte de Buchanan, ahora va llevando Catherine Alvarado, abrió al costado, entregando pelota para Melissa Herrera, vamos a ver qué hace Melissa, intenta el centro, viene llegando la pelota, busca Raquel, otra vez la cede, balón cuánto termina sacando Kadeisha Buchanan, y ahora la falta que señalan en favor de la selección nacional, falta que comete Christine Sinclair, la capitana canadiense. Tiro libre que se va a cobrar para la selección nacional. 22 minutos con 30, aquí está la jugada. Sobre Christine Granados de Sinclair. Y será tiro libre que nos permite Berardo buscar un balón elevado al área. Se abre el abanico de opciones para Costa Rica que quiere empatar el marcador. Sí, vamos a depender de la calidad de la colocación de Catherine Alvarado sobre la portería canadiense. Es una jugada, por supuesto, Costa Rica tiene que haberla planificado, ¿verdad? La altura le gana a Canadá. Aquí hay que ver cómo intenta sorprender, pelota a la espalda, básicamente con Catherine Alvarado que prepara la salida. A cobrar Alvarado, buena oportunidad, busca la sede, viene este centro, remate directo que termina en diagonal frente a la cabaña de la guardameta. Erin McLeod termina escapando, saque de puerta que pertenece al equipo de Canadá. Bueno, pero después de la anotación tuvimos momentos apremiantes en Canadá, presiona y presiona para buscar una segunda anotación. Estas llegadas también están dando un aire a la selección de Costa Rica para volver a tener esa motivación e ir al frente y buscar el empate momentáneo. Y ahora el traslado de la pelota por parte de Sophie Smith. Recuesta pelota por derecha, Sophie. Va saliendo el conjunto canadiense a pivoteo Diana Mathison. Ahora otra vez Smith. Recortamos el balón, recuperamos. Ahora es Carlos Sánchez. Wendy Acosta. Dixie Rodríguez, sacando la marca Dixie, de vuelta otra vez para Wendy Acosta. Wendy con balonazo que termina escapándose al costado, perdiéndose al saque de banda en favor de las canadienses. Ahora que hablábamos de que el equipo canadiense es un equipo veterano, en Costa Rica, perdón, la edad promedio está entre 24 y 26 años. Ahí las veteranas son la portera Lidia Díaz con 28 años, Carol Sánchez con 29, Chile Cruz, que es la mayor, con 30, y está Carla Villalobos con 29 años, el resto está 24, 26, y las más jóvenes, una de las porteras,
Salas, que tiene 18, el caso que ya todos conocemos de Doriana Villalobos con 16, y Melissa Herrera, que tiene 19 años. Ay, Mariana Benavides, por encima. Bien, la pelota la lleva otra vez el equipo de Canadá, pelota filtrada, va llegando Chapman por ella, la ganaba Chapman, intentaba sacar una marca más, hacía el quiebre hacia la izquierda, pero Línea Díaz aparece a tiempo para controlar el balón y ahogar esa posibilidad que intentaba crearse Alicia Chapman. Aquí donde hace primero este corte y luego intenta también, sacando la marca de Carlos Sánchez, hacer el recorte hacia el otro costado. Ahora hablábamos al inicio de la transmisión de aquel triunfo de Costa Rica ante Canadá el año pasado. Fue el 15 de julio del año 2015. Señor, oportunidad también, Costa Rica ganó 2-0 a los panamericanos. Ya les cuento más detalles. Ahora llegaba Smith, buena oportunidad que tenía Smith, había salido línea. Por suerte logró acomodarse a la defensiva, taparle por ahí en acción a Sofía Smith. Y ahora hay una mano de Ashley Lawrence que le permite a la selección nacional volver a enfriar el juego e intentar retomar el ritmo que no hemos logrado hasta el momento. Verano, me parece a mí, en 25 minutos hemos tenido la pelota, pero nos cuesta hacer el traslado, y cuando la entregamos en muchas ocasiones nos equivocamos. La presión de las canadienses nos obligan a eso, y de ahí me parece ha sacado provecho el equipo de John Herman para marcar diferencia y estar con el control de la pelota. Sí, es un equipo más sólido que los, bueno, salvo Estados Unidos, pero ya en relación a otras experiencias de Costa Rica, un equipo que aprieta mucho, que recorre el terreno, que limita la cancha, que tiene buena circulación de pelota y hace difícil llevar el juego también para las costarricenses. Vemos el caso de Raquel, encima mucho la marca es muy pegajosa, el trabajo individual y colectivo de Canadá es superior al de Costa Rica. Partido incomodísimo, 26 minutos, perdiendo 1-0 con el gol de Christine Sinclair al 17. Y ahora va Mattison, Diana Mattison, vamos a ver qué hace, Lichy le marca, viene Mattison, mete el servicio, balón pasado, Diana Sáenz, Carlos Sánchez, ya estaba por ahí atenta también Sinclair, a ver en qué momento le quedaba la pelota, como cuando le quedó haciendo bote para rematar al minuto 17 y le permitió al equipo canadiense inclinar la balanza a su favor. En este compromiso la pelota la toca al costado para Chapman, el equipo canadiense, va Chapman, estaba la apertura, Diana Sáenz, llegaba Diana, recala, recoge de nuevo otra vez Rose, dejó pelota para Chapman, Chapman más atrás, ahora para Sadorsky, y Sadorsky entregando para Kadeisha Buchanan, vuelve otra vez para Shelina Sadorsky, abriendo pelota para Rose. Llega Diana, tocó a Rose, fue la última en tocar el balón y se va al saque de banda en favor de la serie. Es el triunfo de Costa Rica el 15 de julio, llegó por intermedio de las anotaciones de Shirley Cruz al 60 y de Catherine Alvarado al 74. Fue curioso porque Costa Rica le ganó a Canadá, que era el equipo más fuerte del grupo, pero no pudo con otros rivales más accesibles en aquel momento, como Ecuador, por ejemplo, que terminó firmando la eliminación de Costa Rica de los Panamericanos. Ese equipo de Canadá, hay que ser claros, prácticamente no estaba ninguna de las futbolistas que participan hoy, era una especie de equipo B. Rebeca Quinn, que está en la suplencia y que hace 3 goles en el torneo, era pues de las pocas que enfrentaron a Costa Rica, que eso sí lo hizo con el 11, el mismo 11 que estaba hoy en el terreno de juego, aquel que venció a Canadá en julio del año pasado 0-2 en territorio canadiense en la disputa de los Juegos Deportivos Panamericanos. Luis, el técnico Harman decía que esa victoria se dio en esas características, ¿verdad? El equipo A de Costa Rica contra una selección joven de Canadá que estaban tratando de darle más rodaje a muchachas por debajo de los 23 años y que le permitió a Costa Rica una de las pocas victorias que ha tenido frente a las canadienses. Bien, y ahora la pelota la busca de nuevo el cuadro canadiense, recorte de Raquel Rodríguez hacia atrás, viaja el balón hacia la guardameta Erin McLeod, que salió a topar y entrega para Chelina Sadowski. Ahora dejando para Alicia Chapman. Chapman vuelve a entregar al costado, pero no puede dominar Rose. Bajo presión se le complica a Diane Rose, jugadora que está ahí en ese carril de la izquierda, la parte inferior ahí de su pantalla, aquí en Teletica, tratando de ir a la ofensiva y busca la pelota sin creer. Se cruza bien para quitar el cuadro nacional cuando lleva a Katherine Alvarado. Quedó resentida la jugadora nacional mientras Chile Cruz bota la pelota a Dixie para que sea atendida Chile Cruz, que terminaba golpeándose ahí en ese cruce que hizo sobre Sinclair. Choque entre capitanas, cuando ahí tenemos la tecnología de Teletica.
para observar cómo le llega el balón. Habían cuatro defensoras nacionales. Diana Sainz deja sola a Sinclair y esta recibe con todo el marco de frente para impactar muy bien el balón y marcar diferencia al minuto 17, esa diferencia que tiene en ventaja el cuadro canadiense sobre nuestra selección nacional mientras recibe la respectiva atención a Chile Cruz. Es que choca contra Sinclair, yo le cuento. Sí, claro. Es una jugadora alta, espigada, fuerte. Y por ahí se cruzaba Chile Cruz Adriana en un momento en el que iba también haciendo el traslado la jugadora canadiense, terminó llevando la actor parte Chile, que de por sí en este preolímpico nuestra capitana, eso te iba a decir, en el primer partido recordemos que salió golpeada de su rodilla, logró recuperarse, luego se resfrió, estuvo bastante enferma, de hecho para Puerto Rico entró hasta el segundo tiempo y se resfrió para el partido contra México, aún así jugó todo el partido y hizo un gran partido, por cierto, estaba con calentura, totalmente afectada por la gripe y bueno, ya para este partido afortunadamente todas las jugadoras se han recuperado, excepto el caso que ya hemos discutido, Carolina Venegas, que salió lesionada en ese juego ante Puerto Rico y pues tendría que estar 3-4 semanas fuera, ¿verdad, Luis Enrique? Sí, eso pues fue una baja realmente sensible en para el equipo nacional, que eso sí, hay que destacar que Costa Rica, las ausencias no le pesaron tanto por el buen momento que, por ejemplo, está pasando Raquel, que prolongó su gran temporada en el fútbol universitario de los Estados Unidos este torneo preolímpico. Parece que Costa Rica en ofensiva tiene suficientes recursos, el problema hoy es que no estamos llegando, ¿verdad? Y ese, las que queden hay que aprovecharlas. Sí, ha habido muy poca sociedad, ¿verdad? En medio campo hacia arriba y Raquel ha llegado a pelear, como ya lo decía Leonardo Cañi, muchos balones en solitario. Pero muy difícil porque las canadienses están muy bien paradas, están haciendo esto, presionando y no permiten esa conexión entre la defensa y la media cancha que nos permite también llegar al frente. Bien, el servicio que va sobre medio terreno del juego buscaba precisamente Raquel, lo que está acotando a Adriana en ese momento. Y ahí recogen la pelota, Berardo, las canadienses. Ahí, Daniel, cuando el partido se presenta bajo esas características, hay que sacar diferencia técnica, cuidar la pelota, asegurar el pase. Y no se está dando, porque las mismas jugadoras en los costados, por ejemplo, los laterales, Rodríguez y Diana Sainz, se sienten muy presionadas ante las canadienses. Larga mucho la pelota, la dividen y favorece al equipo. Claramente como Canadá, que tiene un mayor rigor físico. Y las veces que hemos podido llegar al marco contrario ha sido precisamente por esos enlaces que se han hecho, la bola al piso, haciendo el pase y jugando con lo que tenemos, que es el talento de nuestras muchachas. Bien, la pelota la recupera ahora para abrir a Lisa Chapman, tocando Chapman para Rose, intenta sacar la marca, bien, se la pintó Rose, la canadiense, a la jugadora nacional, rebote ahora defensiva por parte de Carol, vuelve a tomar el histórico Sophie Smith, entregando Sophie. Ahí aparecía Desiree Scott, ahora dejando para Kadeisha Buchanan. Buchanan buscando a Ashley Lawrence. Lawrence saliendo al costado. Va a Canadá otra vez, viene el centro. Sánchez de cabeza quitando. Presionaba de nuevo la capitana Sinclair. Le queda de nuevo al equipo de Canadá por el costado. Trae la pelota, entregando para Lawrence. Se la vuelta Ashley. Mete centro, oportunidad. Balón trabado, llegó el remate. Lidia Díaz logra detener la pelota y evitar en esa llegada por parte de Diana Mattison, que estuvo a punto de convertir el segundo del partido, Gerardo. Sí, la fue generando bien el equipo canadiense hasta que sale la jugada terminada, el traslado, el centro y el remate a la posición, ahí en el primer palo donde estaba la guardameta Lidia Díaz. Después en esa jugada que finalmente aquí la busca la canadiense Diana Mattison. Y dile que nos ha dado siempre una gran seguridad en la portería de Costa Rica, que nos ayudó a la clasificación al Mundial en aquella inolvidable presentación contra Trinidad. Sí, atajando tres penales, los tres lanzamientos de Trinidad y Tobago, todos se los llevó bien. Y ahora la pelota que se entraba a Melissa Vera, llegó a desviar a la defensora canadiense, y María Fernanda Volantes a cobrar saque de banda, Berardo. Nacida en Santo Domingo de Sábado. Esa hermosa y bella playa, un lugar lindo de Costa Rica. Ahí tuvimos la oportunidad de ver las Juegos Nacionales hace unos 10 años. Con solo un ratito y sin tener que conocer muchísimo los fútbol, ya se veía. No fui a suceder con esa muchacha. Ya tiene pasta, ¿no? Además, la calidad de ser humano que es. Dina es una persona maravillosa. Y la pelota que llega al centro de corte de Desiree Scott, de balón para afuera, saque de banda, que pertenece a la sede. Tenemos 34 minutos con 30 Atlética. Va buscando la selección. Tratando de llegar, intentando buscar el empate.
y ahora escoltaba la pelota bien, la protegía de buena forma Josie Berenguer. No pudo hacer nada María Fernanda Barrantes. Será saque de puerta que pertenece a Canadá. Y se toma su tiempo Erin McLeod para intentar poner el balón en movimiento. 32 años está guardameta canadiense. En este precioso escenario, el Copas Stadium allá en Houston. Y ahora cobró Erin, la pelota que viaja para Rose, sostiene. Lo hace muy bien en el manejo de pelota Rose de manera individual. Ahora tocando Lawrence. Peleamos el esférico, recuperamos con Katherine Alvarado. La tiene Katherine, cuando iba a pelearla también Raquel. La estrellamos ahí en la jugadora canadiense. Y tomamos con Wendy Acosta, Shirley Cruz, Carol Sánchez. Presión ahora sobre Sánchez, que deja balonazo hacia adelante. Se vuelve a escapar al costado. Ahí nos cuesta la administración del balón por esa misma presión que están ejerciendo las canadienses. Eso es muy inteligente lo que está haciendo Canadá. Ya con la ventaja 1 a 0, sabe que ellas pueden controlar el ritmo. Costa Rica se ve obligada a tratar de salir y por supuesto que a mayor presión de Canadá, menos tranquilidad y menos eficiencia en los pases vamos a tener. Y eso lo sabe bien este señor que tienen en pantalla, que es John Herman, que tuvo oportunidades de la gradería de ver los primeros minutos e interpretar precisamente eso que estamos mencionando acá en Teletica Canal 7, de manos a Alicia Chapman. Todo de Chapman, balón que viaja para Sherina Sardowski. Ahora Buchanan, Buchanan dejando para Josie Berenguer, Berenguer que filtra, llegaba Smith. Quitamos el esférico, recuperamos con Itzi Rodríguez. Va Itzi, sacaba la marca, pero adelanta demasiado a la hora de hacer el autoservicio. Ya no pudo alcanzar a Itzi Rodríguez. Pero con muy buena intención. Sí, tenía para haber llevado. Le sacó muy bien la pelota en esa jugada. Y ahí el técnico girando indicaciones en inglés. Con la pelota de nuevo, Sophie Smith. Presión de Chile, quitamos, recuperamos ahora con Katherine Alvarado. Katherine abriendo para Melissa Herrera. Vamos a ver qué hace Melissa, va con velocidad, sigue al frente Melissa. Se interpone Chapman por físico, la ganaba Melissa y termina señalando falta al asistente Shirley Merelo, la hondureña, y respaldo también de esa que tenían en pantalla, que era Borjas. Melissa Borjas, la árbitra central del compromiso luego de esta jugada de Melissa Herrera sobre Chapman. Y se va a ver obligada Melissa a hacer esto, ¿verdad? A buscar de manera individual cómo llevar la pelota al frente para esperar que se sumen también compañeras a respaldarle. Dadas las circunstancias que se están viviendo en el compromiso, ¿verdad? Y la velocidad y la potencia que tiene Melissa, aunque Chapman en dos ocasiones ha demostrado que la tarea se la va a poner cuesta arriba a la jugadora de Costa Rica. La pelota otra vez en favor del equipo canadiense. Chapman mete el centro, línea, va por ella, sale bien la guardameta nacional, abandona los 5.50, se queda con ella. Y ahí la va a servir a la redonda la pelota para que busquemos nuevamente la ofensiva ya en 38 minutos de esta primera parte. Para el mundial que fue suyo, que fue anfitrión en el año 2015, hace 8 meses, quedó en el camino ante Inglaterra en cuartos de final. El 27 de junio la selección inglesa le venció 2-1, un partido que se presupuestaba Canadá lo podía resolver, porque Inglaterra pues, es un equipo fuerte en Europa, pero tampoco es de las grandes potencias. Canadá estaba en casa y quedó en el camino. Ya había superado en octavos a Suiza y había superado bien en su fase de grupos con 5.9, pero en cuartos de final se acabó el sueño para Canadá, que nunca ha ganado un mundial femenino. Pero la ganó Sinclair sobre Carlos Sánchez, hace la pausa. Sinclair se da vuelta a la capitana, intenta meter centro, se dio el carro y retorna la pelota otra vez al equipo canadiense. Parecía que se iba el balón por última línea. Había hecho un gran esfuerzo Sánchez, terminó trabándola contra el césped la norteamericana y sacando provecho de una jugada que parecía que ya había controlado la defensa nacional. Imagínese con la experiencia que tiene Sinclair, el colmillo que puede estar ahí también sacando flote, y más con la importancia que ella era como capitana en ese equipo. Y ahora centro de Scott, balón que va cayendo, intentaba llegar Sophie Smith y la pelota al control de la guardameta Tinia Díaz. 39 minutos, 1-0 el marcador, Canadá arriba desde el minuto 17, gol de Christine Sinclair, la capitana canadiense. Esta que está acá
y luego ese cobro le pega así en el brazo, pero casi que pegado al cuerpo, ahí difícilmente había intención de la jugadora nacional, cuando ahora hay otra acción fuerte sobre Melissa Herrera, la falta por parte de Ashley Lawrence. Partidos ante Canadá, Adriana, son parecidos a contra Estados Unidos en el aspecto que te mantienen a, lejos del área rival, con la diferencia que ellas no son tan contundentes, ¿verdad? Exacto, bueno, pero indiscutiblemente también vienen con una gran confianza de haber sacado sus partidos por goleada y además físicamente, insisto, hay una diferencia bastante marcada. Sin embargo, yo estoy segura que todavía tenemos tiempo para generar alguna jugada en donde podamos precisamente aprovechar esos errores en que pueda caer el equipo canadiense. Yo creo que aquí el secreto también está en que Raquel se pueda acomodar mejor. En esta primera parte ha estado muy presionada, muy obligada, se ha tenido que tirar muy atrás y son todas las oportunidades que ha tenido para llegar y físicamente también la han tenido bien marcada. Y ahora Cristín Granados con la pelota, presión, saque de banda que pertenece a la serie, botaba el balón a Laurens. El cobro es inmediato para Raquel Rodríguez. Raquel abrió la oportunidad, la va buscando Katherine Alvarado, ya no pudo llegar. Katherine tenía la marca de Diana Matison, que venía haciendo la cobertura. El balón se escapa, saque de puerta para la selección canadiense. Exacto, tiene lo que uno llama muy buen timing para marcarla, ¿verdad? Les han llegado siempre en el momento justo para quitarles el balón a las costarricenses. El pase me parece que es bastante bueno, la jugada que le prosiguió a esta, en donde hace el pase, pero la jugadora, la defensa canadiense estaba muy atenta. Sí, Costa Rica ha mejorado, pero es notorio que Canadá está por encima en todos los funcionamientos individual y colectivo, pero es parte del desarrollo que hay que entender, ¿verdad? El fútbol de Costa Rica, se faltan muchas cosas. Canadá tiene una logística y una historia superior, grandes recursos. Aquí más bien siento que nosotros hemos ido acentuando el crecimiento, pero gran tema, tantas veces dicho, mis amigos, es que estamos en una zona donde están esas dos gigantes, Estados Unidos y Canadá por encima de Costa Rica. Ya hemos visto cómo a México Costa Rica se le ha atravesado. Y claramente México posee mayores recursos que Costa Rica femenino, pero nos hemos acercado. Y el lunes se demostró que Costa Rica, mujer por mujer, es el mejor equipo. Entonces eso es importante en México. Lo de traer esos dos gigantes en la región se puede ver de dos maneras. Nos ha ayudado a mejorar, sí, pero nos limita mucho a ir a todavía más eventos. Yo estoy seguro que Costa Rica en cualquier otra región del mundo podría incluso obtener más boletos. Este evidentemente sigue estando al alcance de la mano, queda partido por delante, solo es un gol de diferencia. Sí, hubo señalamiento de falta por parte de Melissa Borja de Honduras, la falta de Chile Cruz, que creo que también le mostraron tarjeta amarilla, me pareció, y va a cobrarse tiro libre que pertenece a la selección de Canadá cuando tenemos ya 42 minutos. Estamos en la recta final, principio del fin de la primera parte, aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted y con la sede. Sí hubo tarjeta amarilla para Chile Cruz, más que por la acción sobre la capitana norteamericana, por el reclamo, ¿verdad?, que le hizo Chirley a Melissa Borja de Honduras. Atenta línea Díaz, 43 minutos, se abre el abanico de opciones ahora para la selección de Canadá. Frente a la pelota está Diana Matison y también Sophie Smith. Ubicamos a cuatro jugadoras en la barrera: María Fernanda, a Cristina, a Katherine Alvarado y a Melissa Herrera. Y la oportunidad que va a tener en tiro libre el equipo de Canadá, atenta a la guardameta, Dinia Díaz, le va a pegar Sophie Smith. Vamos a ver qué pasa. El pito por parte de Borjas, el cobro de Sophie y la pelota que pasa. Hay falta que está señalando prácticamente ahí en línea de los 16.50 la árbitra Melissa Borjas. Cuidado. Amarillo. No lo había sacado, tal vez me está sacando. Extraño, ¿verdad? Y la habían inclusive reportado en la transmisión. Entonces fue otra. Porque fue Wendy Acosta, que le está usando la tarjeta. Cuando ya tenemos 44 minutos. Obviamente tienen que bajar tanto Wendy como Chile, ¿verdad? Que por ahí estaban haciendo el reclamo respectivo. Luego de que se realizó esto, ahí está la falta, sí, de Wendy Acosta, que observó muy, muy claramente el árbitro Melissa Borja, porque estaba metro y medio, si acaso, de la acción. A
así que se abre el abanico desde otro costado, una posición todavía más peligrosa hacia la cabaña de la selección nacional, y llega para cobrar Christine Sinclair y también de nuevo Sophie Smith. Atenta Dina Díaz, 44-50, Canadá con cobro de tiro libre. Viene el cobro, viene en el camino, en la trayectoria del balón, termina por ahí ahogando la posibilidad y quedándose con la pelota la guardameta nacional. Está la reiteración. El balón viaja por suerte a la ubicación donde está prácticamente Dina Díaz. Y sin mucha potencia, ¿verdad? Y con poca potencia quedó sencillo el control de línea. Y ahora va llevando otra vez Christine Granados. Insiste, tocan para Melissa Herrera. Ahora Diana Sainz. La va a pelear Melissa contra Sofi. Acción fuerte de parte. Tiene que venir tarjeta, por supuesto, tarjeta amarilla para Ashley Lawrence en la selección canadiense en esta falta clarísima. Una más sobre Chile Cruz. ¿Cómo le andaba en este pronóstico? Yo quisiera referirme un poco a lo que hablaba Everardo con respecto a que son Estados Unidos y Canadá superiores a Costa Rica. Sin embargo, Everardo y amigos, yo creo que es evidente en este Proolímpico, lo vimos en el Mundial, en el 2015, lo hemos visto también en este Proolímpico, el equipo juega y juega bien, ya se ve mayor colmillo, mayor unidad, se ve más estrategia de juego, más táctica. Y creo que esos también son pasos gigantes que se han dado en los últimos años y que hay que aplaudir. Bien, cuando llega la pelota al centro, salía la corneta a recoger en línea McLeod y se queda con ella cuando pretendía la selección nacional. Vamos hasta el 47, ya estamos sobre 46 minutos con 20 segundos en este primer tiempo. Salida por parte de Lynn McLeod, recorte de Guaya Costa. Ahora llega a pelear la pelota también María Fernanda Barrantes. Le quedan el control a la sede. Acompañamos para Christine Granado. Granados para Diana Sainz. Eso es lo que tiene que hacer la sede. Tocar. Melissa Herrera. Intenta filtrarse. Melissa va llevando la pelota. Buscaba hacer el trazo. Ya no pudo Melissa. Terminó obsequiando. Iba saliendo con el esférico Diana Matison. Siempre le va a presionar Melissa Herrera. Ahora sacando la marca Rushanan. O más bien Bellanger. Abriendo al frente y la órbita central, Melissa Borjas Honduras, determina el final de esta primera parte con marcador. Canadá tiene 1, Costa Rica 0. Con estas imágenes allá en el Compass Stadium en Houston, nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. De Canadá que vino a presionar desde el minuto 1 hasta el momento. Entonces, Canadá, un equipo rápido, muy fuerte, que ha administrado muy bien el balón y ha sabido ante todo presionar al equipo costarricense. Sí, haciendo el partido de la propuesta, Costa Rica espesa, un partido denso para Costa Rica por la capacidad física del rival y sus recursos futbolísticos. Las acciones reiteradas sobre la portería de Dina Díaz y las dificultades para Costa Rica, principalmente llevar la pelota. Es un gran servicio que ha tenido Alvarado buscando el cierre de Melissa Mora, pero de Melissa Herrera. Y salió perfectamente McLeod, la guardameta de Canadá. Un partido donde definitivamente hemos estado lejos del área rival, pero bueno, eso es virtud de buen posicionamiento del equipo canadiense, un equipo que nos mantiene a raya, mantiene a las muchachas a raya. La presencia de Sinclair finalmente va a establecer diferencia en el marcador en una jugada que tal vez no parecía tan propicia si no se hubiese distraído la saga, ¿verdad? Pero, sí, a minuto 17 en esta jugada de Christine Sinclair, pase al área.
la dejan sola a la capitana del equipo canadiense y goleadora. La segunda mejor goleadora del mundo. Imagínense, y a una jugadora si no se le puede dar ninguna oportunidad. Y aquí cae la única anotación de estos primeros 45 minutos. Después de esa anotación, Canadá vuelve a presionar. Aquí la técnico costarricense estaba diciendo, vamos muchachas, arriba, sigamos. Vamos a tratar de crear fútbol. Se ven esporádicamente algunas oportunidades para salir jugando al pie, pero indiscutiblemente ha sido muy, muy difícil para Costa Rica tener esa posibilidad de unir todos sus bloques, el bloque defensivo con la media, y de la media hacia adelante hemos estado casi nulos en nuestra parte creativa. Y aquí las oportunidades que seguían llegando para el equipo de Canadá, y ahí Dina Díaz, que también pues hace lucir también esa seguridad que decía Berardo, es muy... Diana Matheson en esa jugada, y un detalle, Adriana, la jugada a balón parado Costa Rica, que son pocas, ¿verdad? Pero con Catherine Alvarado hay que buscar una fórmula que le permita a Costa Rica tener algún chance de remate. Ella ha tenido dos lanzamientos, sin embargo, uno totalmente volado sobre la portería. Aquí esta jugada también de Sinclair, y cómo le llega a Dina. Dina, que contra México tuvo un poco de trabajo, ¿verdad? Bueno, quiere decir, contra Puerto Rico prácticamente no participó, ante Estados Unidos ya sabemos la historia, pero hoy cuando ha sido exigida ha estado a la altura. Vamos a una pausa y regresamos para repasar también las estadísticas de este primer tiempo en la semifinal Canadá-Costa Rica. Estamos abajo del marcador 1-0.